Hola, soy Raúl Olmos y les voy a compartir una nueva información. El IMSS inició un procedimiento para cancelar la adquisición que había realizado de 20 ventiladores respiratorios a una empresa del hijo de Manuel Bartlett Díaz. Este procedimiento lo inició porque tras realizar una revisión el pasado 8 de mayo, detectó que la empresa no había cumplido con las especificaciones técnicas que se requerían para cada uno de los equipos. Este procedimiento se hizo luego de levantar un acta y es previsible que en los próximos días podría iniciarse la cancelación o concretarse la cancelación de esta polémica compra que desató una serie de comentarios y de críticas porque hubo el señalamiento muy preciso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acerca de que estos ventiladores adquiridos al hijo de Manuel Bartlett Díaz eran los ventiladores más caros comprados por el gobierno federal a un precio de 1.550.000 pesos.